Objeto. SCP-086. La oficina del doctor. Clasificación. Safe. Procedimientos especiales de contención. SCP-086 está contenido dentro de la oficina A-19 en la estación de bioinvestigación 71. El puesto de secretario afuera de la puerta está siendo ocupado por un guardia armado. Todos los componentes de SCP-086 se guardan a 6 metros de cada uno. SCP-086-1 está guardado en el escritorio de oficina, con una única conexión al teléfono del puesto del secretario. Todas las comunicaciones entre SCP-086 y personal es guardada, transcrita y archivada. Cada 6 días, SCP-086-2 debe ser usado para sacar punta a 4 lápices HB de 16 centímetros, normales comprados comercialmente. SCP-086-2 no será vaciado, aun si el personal considera que ha atrancado. En tal eventualidad, el personal debe esperar 10 minutos y luego continuar sacando punta. Cada 7 días. SCP-086-3 debe ser llenado con un conjunto de 200 grapas normales adquiridas mediante compra. Cada 20 días, SCP-086-4 está siendo llenado con 15 hojas de microcapa normales comprados comercialmente de capa de acetato de celulosa blanca, producida de manera local. SCP-086-5 es drenado de material residual siempre que se llene más de la mitad, el material residual es incinerado. Todo material de lectura solicitado por SCP-086 debe ser aprobado por el comando del sitio. Todo propósito de investigación hecho por SCP-086 debe ser aprobado por 2 del personal de O5. Descripción. SCP-086 es un organismo colectivo sésil cuyas partes parecen artículos de equipamiento de oficina de 1978, y que contienen una afirmación consciente de ser del antiguo administrador de la Fundación Dr. 1907-1978. Son 8 componentes que son, un teléfono rotatorio, SCP-086-1, un sacapuntas montado en la pared, SCP-086-2, una grabadora de escritorio, SCP-086-3, un lector de microficha, SCP-086-4, un refrigerador de agua, SCP-086-5, un gabinete de documentos archivados, SCP-086-6, una calculadora científica, SCP-086-7, y un metro deslizable, SCP-086-8. No se ha detectado transmisión electromagnética o conexión física entre alguno de esos componentes. Cada componente de SCP-086 está compuesto de material biológico, contenido dentro de un caparazón hecho de cantidades variables de quitina, queratina, y carbonato de calcio, también como un rastro de nylon, rayón, y poliéster. Análisis de ADN revelan que los tejidos contenidos dentro de SCP-086 son parcialmente de origen humano, y SCP-086-1 contiene una gran masa de tejido neuronal que funciona como un cerebro, a pesar de varias irregularidades anatómicas y conformacionales. Este cerebro aloja la mayoría de las conciencias de SCP-086. SCP-086-1 también contiene un equivalente oído, tímpano, huesecillos, etc., en el micrófono del auricular, permitiendo a SCP-086 escuchar. SCP-086 está capacitado para hablar, en una precisa combinación de la voz y acento del doctor, a través de la pieza oído, aunque el examen radiológico y ultrasónico no ha revelado ninguna estructura de laringe. SCP-086-1 es también capaz de timbrar, sin embargo, SCP-086 ha indicado que zumbido le da, a él, una jaqueca. Consecuentemente, la única circunstancia bajo la que timbra es cuando despierta del sueño, en la que señala que el timbre cambia en una sucesión rápida, y cuando está en angustia, en lo que señala zumba, SOS, en código Morse. SCP-086-2, 3 y 4 funcionan como órganos de entrada de alimento. SCP-086-2 consume virutas de lápiz, SCP-086-3 consume grapas, y SCP-086-4 consume microfilm.
SCP-086-5, funciona como una combinación equivalente de intestino-vejiga, almacenando los desechos metabólicos. SCP-086-6 contiene varios órganos que parecen combinar funciones sensoriales y manipuladoras. SCP-086 ha comprobado ser capaz de leer material impreso y manipular pequeños artículos físicamente, por ejemplo, pasar páginas y documentos alfabéticamente, cuando están colocados dentro de SCP-086-6. En solicitud de SCP-086, es proveído regularmente con material de lectura no clasificado y trabajos de oficina no clasificados. Las funciones biológicas de SCP-086-7 y 8 no ha sido determinada. Sin embargo, SCP-086 ha indicado que experimenta molestia y confusión cuando son removidos de sus alrededores, y por tanto se especuló que tienen algún rol en su cognición. Aunque SCP-086-7 acepta entradas, sus salidas parecen ser jeroglíficos aleatorios y ruidos LED. SCP-086 ha demostrado que ha accedido a todas las memorias del doctor. Y todas las pruebas indican un 100% de combinación con los perfiles psicológicos preexistentes del doctor. Sin embargo, SCP-086 ha marcado fuera de eso. No hay forma de confirmar que actualmente piense como el doctor. Y puede ser una inteligencia extraña haciéndose pasar hábilmente como el doctor. O una personalidad traviesa que sinceramente cree que es el doctor. Registro de adquisición. Se presume que SCP-086 ha sido creado en junio 12, 1978, cuando el Dr. fue presuntamente muerto por los eventos clase PN, resultando de la confiscación de SCP. En junio 20, 1978, la oficina del Dr. fue vaciada por personal de mantenimiento, así podría ser asignada a su sucesor. En este punto, SCP-086-1 comenzó a timbrar repetidamente, a pesar de no estar conectada a un cable telefónico. Personal de mantenimiento notificó a operativos nivel 3, quienes contestaron a SCP-086-1. Durante la conversación subsecuente, SCP-086 se identificó como el doctor. Y luego ordenó a personal nivel 3 revocar su autorización de seguridad y hacer un reporte completo de su existencia y propiedades al personal nivel 05. El doctor recibió un elogio póstumo por conducta meritoria en su reporte de sí mismo como un SCP o en influencia de entidad anómala, imitando su conducta de ser así. Nota: SCP-086 fue originalmente clasificado como seguro, pero se ha indicado que porque es una entidad inteligente con biología anómala y metabolismo, y con acceso a los recuerdos completos de un administrador de la Fundación SCP, que previamente tenía autorización nivel 4, sería clasificado como Euclid. Nota: aunque entendemos la conciencia de SCP-086, no hay razones urgentes en este tiempo para clasificarlo como un Euclid. Si las circunstancias cambian, lo consideraremos. O 5.